Y ahora en Autoexacto y nos vamos al mundo de las motos porque se realizó en Buenos Aires la décima edición del Distinguished Gentleman's Ride, esta movida que se hace en más de 100 países en todo el mundo, que reúne a motos clásicas y a hombres vestidos de elegante en pos de la salud masculina. Sobre esta nueva convocatoria hablamos con Oso Marzán, director del DGR en Argentina. Son las 10 ediciones, empezamos en el 2014 con 260 motos y hoy entendemos que hay más de 4.000. Es un evento que creció orgánicamente, es un evento que, que de alguna manera eh, está creciendo y está saliendo del mundo de la moto, que es lo que nos interesa, convertirnos en puente. La salud de los varones atraviesa a todos y de alguna manera invita al compromiso de todos también. Así que bueno, felices. Bueno, una edición récord, ¿no? Récord, récord, sin duda. En inscriptos eh, somos los número uno del mundo. O sea, es el evento. Buenos Aires es el DGR más grande del planeta. De las 850 ciudades que lo organizan. Es la locura que, tiene, que tenemos acá en Argentina, ¿no? Los muchachos, muchachos. Salimos a andar en moto y juntamos muchos. Las escalinatas de la Facultad de Derecho estaban explotadas. Así que iremos buscando opciones, yo creo que no hay otra, yo creo que a lo mejor eh, hay que empezar a tomar la vereda, no las escalinatas, sino por bueno nada, yo creo que, que va a seguir creciendo, de todos modos tiene un techo el evento, eh, porque está relacionado con el tipo de moto, y yo creo que en la medida que mantengamos el compromiso de venir con motos clásicas o de estilo clásico, por supuesto va a haber un techo sin ninguna duda en cantidad de motos. Pero hoy batimos un récord enorme. Así que estamos felices. Este año los dos sponsors globales, Triumph y, y Elf Lubricantes, que son sponsors globales del evento, han apoyado muchísimo nuestra sede de Buenos Aires. Así que bueno, aplaudimos el, 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 el acompañamiento que nos da, que es fantástico. Eh, acá el objetivo es que los varones nos cuidemos que nos hagamos los estudios y chequeos por el cáncer de próstata y cuando entremos en procesos de tristeza y depresión, tengamos la capacidad de rompernos y poder hablar y decir las cosas que nos pasan. Eso es el objetivo del evento y eso es lo que nos motiva a cada uno de los 4000 que vinimos hoy. Continuamos en Auto Execute y seguimos ocupándonos del DGR 2023 que se realizó en Buenos Aires. Como ustedes saben, a nivel mundial, el DGR tiene como sponsor a la marca de motos Triumph, que también fue parte de la movida porteña. Sobre esto hablamos con Juan Pablo Balsano, gerente comercial de Triumph Argentina, marca hoy perteneciente al Grupo Iraola. Eh, y nosotros como Triunfo Argentina nos encanta siempre apoyar la marca y estar acá presente para nuestros clientes y obviamente para todos los que asistan. Sí, tenemos acciones especiales, digamos un estacionamiento privilegiado, para los clientes, eh, tenemos una, una prueba de Habanos también, para el que quiera venir y sea un poco más, eh, digamos, del gusto de, de, de fumar Habanos, y tenemos también un photo opportunity para que se puedan sacar un, un buen recuerdo de lo que es el, el DGR acá en Buenos Aires. Segundo semestre, eh, muy desafiante en términos de... De mercado, eh, la realidad es que bueno, el país eh, entra en etapa de elecciones y un montón de cambios que, que bueno, pueden afectar a un poquito lo que es el, el, el retail en sí, pero la verdad es que nosotros tenemos en agenda muchos eventos, muchas acciones, la verdad es que por suerte tenemos mucho volumen de motos ya venido y ya arribado a Argentina y estamos muy contentos por eso, porque fue un esfuerzo muy grande del grupo, pero tenemos ya en agenda muchos lanzamientos, muchos nuevos proyectos que vamos a estar anunciando en breve. Seguimos en Autoexecutives durante la celebración del DGR 2023 en Buenos Aires. También participó la marca de lubricantes ELF. Sobre esto hablamos con Patricio Ganli, que es el gerente de marketing de Total Energies Argentina. Nosotros acá buscamos participar, estar acompañando y también que la gente entienda que acá se viene también a donar porque esto es un evento solidario donde va nos excede como hoy lo dijo bien el oso el evento es mucho más que nosotros y las marcas que acompañamos entonces a nivel mundial Saelf acompaña donde la gente que puede donar lo que hace es entrar en un sorteo para poder ir al país del Moto MotoGP que desee y nosotros decidimos hacerlo distinto de Argentina que es si viniste a acompañarnos dejar los datos porque te queremos invitar al próximo Superbike así que la gente va a estar participando hoy en todo lo que es el próximo Superbike acompañado por Elf para que la gente tome conciencia de esto. Así que estamos muy contentos, muy buena participación, vos lo viste, la Facultad de Derecho, el oso dijo más de 4.000 motos. No sé si hubo más de 4.000 motos, pero por ahí hubo 4.000 una, porque la verdad, mucha, mucha gente nos acompañó el día también, que eso es bueno. Elf, como todos conocen, es un producto lubricante de alta gama. Este es un evento perfectamente, porque acá el fuerte y parte del outfit de lo que viene es. Gente con motos clásicas, Gentleman Riders, o sea, este es un momento de camadería, de mucha, mucho conocido la moto, y Elfa acompañó siempre en lo que es alta gama. Tenemos relación tanto con la gente de Royal Enfield, hay muchas marcas conocidas que nosotros trabajamos con ellos, Kawasaki, la gente de Triumph que también está acompañando porque son sponsors a nivel mundial, nosotros tenemos asociaciones con ellos también. Entonces, tenemos un aceite que acompaña, que es un aceite que tiene mucha pasión y acá lo que se llama en este evento es pasión, porque la gente que viene acá realmente viene por la conciencia, viene por el encuentro que hay y viene porque esto es un evento de motos. Y es ahí donde nosotros estamos, cerca del cliente, entendiendo lo que sabe y siempre acompañándolos. Bueno, vos sabés que el mundo de la moto siempre es muy movido. Estamos con varios eventos, igualmente y lo más destacado que tenemos, ya hemos pasado el Motocipí en la primera del semestre. Vamos a tener el Superbike en Vizcún nuevamente con nuestro equipo. Nosotros acompañamos al equipo de zona Reda con Kawasaki, donde tenemos un convenio con él. Y la verdad, hace años hemos acompañado esta carrera, una carrera que trae muchos fanáticos, distinto al Motocipí. Pero yo creo que con una elegancia tremenda por el lugar, por el Bicicum, por lo que es San Juan, que va creciendo año a año. Así que vamos a tener rodadas, vamos a tener eh, más eventos en el mundo de la moto, en el mundo del automovilismo, en el mundo de la pasión, que eso es lo que ELF un poco acompaña.